Hola, hola, yo soy Mr. Dark Souls. Bienvenidos a un capítulo más de la experiencia con Espadachino en las aventuras de Caballero Elite y Espadachín. En esta ocasión vamos a enfrentar a uno de los jefes, pues yo creo que es de los más particulares del juego. Es como una versión superior, ¿no? Al jefe del inicio. Entonces, pues vamos a probar. Cabe mencionar que a lo mejor es mucho más apantallador el diseño del primer jefe, el primero que aparece en el juego. Pero este Gundyr tiene la particularidad que pues es fabuloso pelear contra él, ¿no? Vamos a verlo. El escenario para empezar es una cosa muy abstracta, ¿no? Algo muy simbólico, ¿no? Del juego, que es como un enlace de las llamas, pero en oscuridad, ¿no? En el abismo, totalmente. Y pues bueno, en este lugar pues encontramos una versión de Gundyr, una nueva versión de Gundyr, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, que pues tiene un combate mucho más presencial, ¿no? Cabe mencionar que su segunda fase lo único que hace es como iluminar sus ojos y convertirse en Super Gundyr. No aplica otra cosa diferente, pero a mí lo que me gusta más de este jefe es el set de movimientos que mantiene, ¿no? O sea, tiene los ataques con la lanza, con esta alabarda y el primer Gundyr, y no tiene la transformación, ¿no? Pero pues sus ataques como la patadita, esa es lo que tiene en primera etapa, ¿no? Ese brinco tampoco lo tenía, creo. Pero pues bueno, en cuanto entremos en rango y bajemos suficiente vida, vamos a entrar a la segunda etapa, que pues miren, ya Super Gundyr a Tangana, no, sí tiene todo el poder para derrotarnos. Y es realmente por este motivo que el jefe es tan apasionante. Su patrón es demasiado rápido, realmente no es tan sencillo abordarlo. Entonces pues Espadachín va a hacer su labor como siempre ha sido, ¿no? Su forma de ser de Espadachín, ¿no? Y ya se ignora un poco, pero ahí está, ¿no? Para recibir los golpes nuestro buen amigo. Ah, sí, lo quiere matar. Está muy bueno ese ataque que lo levanta y luego le mete la patada. Está divertido. Y pues bueno, en sí esto es Gundyr. Cabe mencionar que en cuanto a su historia, pues bueno, su armadura se parece mucho a la del caballero Rey Doran. Del Boletaria, ¿no? Del primer Demon Souls. El primerito, el origen de los Souls, el Demon Souls. Y pues se menciona en su descripción que de su arma y de él que, pues bueno, él es un caballero que llegó tarde en la Sala del Fuego. Y que pues le dijeron, no, mira, tú vas a enlazar el fuego con esta alabarda, ¿no? Vas a ir, lo vas a enlazar y bueno, pues listo, ¿no? Y miren, Espadachín haciendo de las suyas. Pero pues llegó tarde y desgraciadamente no pudo lograrlo, ¿no? Y bueno, pues ese es un video corto de Mr. Dark Souls porque pues siento que se complican mucho las cosas de repente. Y pues bueno, nos vemos en otra emisión más de Mr. Dark Souls. Recuerden suscribirse al Facebook Mr. Dark Souls and the Ancient Ones para más información respecto, bueno, que hay que hacer el grupo, ¿no? Así bien. Ser comunidad, todos juntos, ¿no? Sayonara.